¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Talacha en Casa. En esta ocasión eh, les voy a presentar aquí a la famosísima llave, llave ajustable, eh, mejor conocida en México como el Perico. La llave Perico. Ok, eh, la llave perico eh, cuenta con una mandíbula. que es esta, así le llamó, se, se le llama. Eh, que permite una, una gran gama de fijaciones en cuanto a medidas eh, para que me entiendan eh, nos da a nosotros al momento de ajustar el tornillo nos da muchas medidas que eso es una ventaja muy grande de, de esta herramienta porque pues obviamente eh, tenemos muchas llaves en una sola herramienta ok esa es una de las, de las grandes ventajas que tiene que tiene esta, esta llave eh, algunas eh, llaves están graduadas para saber la medida que vamos a utilizar. Ok, aquí les muestro, viene graduada en, en pulgadas. Ahí sí se alcanza a ver en la cámara. Y esto, pues, obviamente, nos va a facilitar a nosotros saber qué llave vamos a utilizar. Por ejemplo, yo que aquí tengo tres, eh, pues, obviamente, si voy a hacer un, un, este, una tuerca grande, pues ocupo la, la de la medida que. Que me ajuste ok el perfil de la herramienta es para utilizarla en espacios reducidos ¿Qué quiero decir con el perfil el diseño eh, es una, una herramienta que fácilmente cabe eh, sobre cualquier espacio que tú tengas en tu casa y puedas manipularla perfectamente incluso es, es muy muy este, cómodo sostenerla para aflojar y apretar al mismo tiempo eh, aquí pueden ver esta pequeña también se utiliza demasiado. Estas, estas herramientas también las utilizo mucho para el, para el auto. Cuando hacemos reparaciones para el auto son excelentes, son muy buenas. Este es el tornillo de ajuste. Y este es el muelle, como les comento. El muelle interno. Para mejorar el, el, el ajuste, el uso de esta herramienta es para aflojar, eh, como les comento, pernos de diferentes tamaños. Eh, sin tener que cambiar de llave, ok, esa, esa, eso se los voy a repetir porque es una, una gran ventaja, eh, porque tal vez si tenemos algún perno de este tamaño y, y al lado tenemos uno más grande, pues simplemente se ajusta y podemos quitar ambos pernos o apretar ambos pernos y tener sin tener que la necesidad de estar cambiando de, de a otra herramienta. Por ejemplo, aquí la estamos utilizando en un compresor. Ahí como pueden ver se ajusta perfectamente. Eh, pueden utilizarla también para, para reparar sus llaves de nariz, para cambiar las llaves de nariz. Ahí como pueden ver este. eh, son dos medidas diferentes y se ajusta perfectamente. Ya pueden aflojar, apretar. Eh, eh, también cuando cambiamos los tanques de gas, eh, pues esta llave es, es muy... Muy útil para las llaves del fregadero. Que en otro video también comentaban que, que eh, herramientas se necesitaba. Pues aquí ya, ya lo están viendo. Bien amigos, pues hemos llegado al final de nuestro video. Eh, yo les recomendaría. Eh, tal vez si no hay mucho presupuesto para comprar eh, este, eh, varias llaves. En estas medidas. Pues compren, cómprense una más o menos de 10 pulgadas. Es la que más se utiliza en casa. Y... Pues se las recomendaría porque la van a utilizar muchísimo. Eso sí. Entonces, eh, eso sería todo de mi parte. Recuerden, suscríbanse al canal para seguir haciendo este tipo de videos. En el transcurso de, de cómo vayamos avanzando en cuanto a los videos, eh, vamos a ir ocupando toda esta herramienta. Por eso les comento que vean estos videos para que eh, cuando vean ya las reparaciones mayores que vamos a estar subiendo pues no se queden de a seis diciendo, ay, ¿y esto qué es, no? Eh, vean los videos de las herramientas para que la vaya, se vayan familiarizando más que nada con la herramienta. Y eh, cuando hagamos otro tipo de reparación mayor, eh, ya sepan eh, más o menos a qué nos referimos y ya no estar explicando en los otros videos, pues obviamente lo que ya vimos en, en videos anteriores, ¿ok? Bueno, suscríbanse al canal. Recuerda, déjanos tus preguntas en la caja de comentarios, nos vemos en el próximo video. Saludos.